Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariclub Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en ETM haciendo la ruta Valdivia-Concepción-Talcahuano y un extra muy bonito e interesante. El bus salió desde Puerto Montt, pero yo lo tomaré en Valdivia y llegamos a Talcahuano en la mañana. Nada como disfrutar la tarde en Valdivia, descansando, caminando la costanera después de haber tenido un día tranquilo y relajante. Un día viernes que en Santiago sería muy caótico, pero que aquí es algo tranquilo. Justo con sol, un tiempo rico, pude ver el atardecer en la costanera. De hecho, me recosté un rato en los pastos y descansé. Me pegué una siesta. Fue de verdad mucho relajo, fue una tarde muy rica. Esto ya es las últimas luces del atardecer, antes de caminar hacia el terminal de buses, que también está en la costanera. Valdivia es una ciudad preciosa. Ya en el terminal, estuve varias horas esperando la salida de mi bus a las 23:59. Con salida a las 21:10, vemos esta maravilla, esta sorpresa que tiene el mercado, la novedad. ETM está haciendo el servicio premium de Las Condes, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, con buses Marco Polo G8, como este bus. Esta es la unidad premium que viaja hacia Santiago, a Las Condes, en esa noche. Por el momento, es el único servicio premium que tiene este bus nuevo. Pero conociendo a ETM, renovarán la flota y ya en un par de años todos los buses premium serán de este nuevo modelo Marco Polo G8. En el canal tengo grabado el viaje que hace este bus, pero con un bus Marco Polo New G7. Hice justamente el tramo Valdivia-Santiago llegando a Las Condes, un viaje muy bonito y cómodo. El terminal de Valdivia lo hemos visto en otras ocasiones, además de las boleterías, algo novedoso que no recordaba de visitas anteriores. Es una máquina para cargar los celulares. El terminal tiene pocos enchufes, así que es una buena alternativa poder cargar el celular en este lugar, algo como lo que hay en los aeropuertos. Esto es el terminal de buses cerca de medianoche, casi no hay buses después de las 23 horas, solo unas pocas salidas y llegadas, aunque los andenes están vacíos. Por ahora, mi mayor entretención es esperar el bus y mirar la luna, que estaba preciosa. La luna siempre es muy bonita. Cerca de medianoche, un poco antes, llegó este bus amarillo de ETM. ¡Sorpresa! Un Marco Polo G8. Viajaremos en un bus nuevo, nuevo, nuevo. Aquí vemos el perfil de este bus de ETM, unidad 512, realmente es un bus nuevo, del año. Me sorprendió un poco, porque pensé que viajaría en el modelo anterior, el Marco Polo New G7. Ambos son buses muy cómodos en cualquier caso, estaría toda la noche viajando y durmiendo en este bus. Tiene que ser cómodo. El gusto de viajar en un bus nuevo. Entro al bus, esto es el primer piso con 12 asientos salón cama, como en la configuración habitual de este tipo de buses, y yo tengo que subir al segundo piso. ¡Eso! Mi asiento es el número 3, asiento individual con ventana panorámica. Mi asiento favorito para los viajes en bus. Este es el detalle de la zona de la cabecera de asiento, con gel de memoria, muy cómodo para el descanso. Y esto es otra visión del asiento, tengo que grabar mientras sube la gente, porque después apagan las luces y no se ve nada. Ya vi algunos pasajeros que venían desde Puerto Montt, que estaban durmiendo. Esto es la zona de los reposapiés, en la ventana panorámica. Con este botón podemos reclinar el asiento de este bus salón cama. Y acá me ven probando la reclinación. Que sea un buen descanso. Afuera hay 13 grados Celsius, está fresco. Y tenemos puertos USB junto con salida de aire acondicionado y luz de lectura. También mirando hacia arriba tenemos cortina de privacidad para poder dormir mejor. Que nadie nos vea roncar. Aunque yo no ronco, creo yo. Por lo que creo. El cinturón es de 3 puntos, por ley vienen así, y tenemos un posavasos, aunque no se ve mucho, pero lo tenemos.
En el televisor de iBus mostraban uno de los videos corporativos de ETM con la llegada de los buses Marco Polo New G7, el modelo anterior. ETM compra buses todos los años y vende sus buses usados todos los años. Tiene una política de renovación constante. El terminal de Valdivia estaba casi vacío, había un bus de Turbus que, por el horario, probablemente hacía la ruta Santiago-Valdivia diurno, un viaje muy largo porque va parando en muchas ciudades. Los buses nocturnos suelen ser más directos, pero el diurno para siempre en muchas partes. Necesitaba llegar temprano a Talcahuano, tenía todo un plan de viaje incluyendo un vuelo. Técnicamente estoy tomando un bus para tomar un vuelo, que espero que puedan ver más adelante. Mi canal, para quienes ven por primera vez uno de mis videos, yo aquí publico viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos, paseos de turismo, son mis grandes pasiones, lo disfruto mucho y tengo la idea de que al registrar estos viajes, no solo disfruto yo al poder revivirlos, sino que ustedes también me acompañan en la pantalla y todo lo pasamos increíble y lo pasamos muy, muy, muy bien. Hay que disfrutar la vida. En la vida hay que disfrutar, pasarlo bien, tener momentos bonitos, hay que aprovechar cada momento, cada cosa de la vida. Estoy en el primer piso del bus porque toca ir al baño antes de dormir, que igual llegamos temprano. Esto es el detalle del primer piso con la puerta del salón de pasajeros, la puerta de la tripulación y la puerta del baño. Aquí trabo el baño para que no lo abran. Y esto es el baño del bus Marco Polo G8, que esta unidad tiene un solo baño con la configuración habitual. Digo habitual porque los primeros Marco Polo G8 de ETM llegaron con dos baños. Este tiene solo un baño, con todas las cosas que estamos viendo. Como es de noche, la mayor parte del viaje la haré durmiendo, no veremos mucho del paisaje. Pero por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta ya en la mañana y con el extra que viene. La unidad es un bus Marco Polo Paradiso 1800 de DG8, chasis Scania, inscrito en junio de 2023, con 43 asientos de cama, 31 arriba, 12 abajo. El boleto me costó cerca de 23.000 pesos, como $26, y lo compré en recorrido.cl, como siempre. En el supermapa, este video aparecerá en el terminal Félix Adán de Talcahuano. En el mapa puedes ver una referencia geográfica de todos los videos. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradezco a los miembros del canal como Mío Ángel, Ceciño y Mariano y todos quienes dan sus super gracias. De verdad, super duper gracias. Ya es de mañana, madrugada, estoy despertando como puedo y vemos el Estadio de Concepción, Estadio Esterroa, también llamado Estadio Collao, donde se hacen muchos eventos además de partidos de fútbol, conciertos, hay varias cosas que se hacen en el estadio. Y junto al estadio está el terminal de buses Collao, que es el gran terminal de buses de la ciudad de Concepción. Esto es el área de las llegadas, vemos un bus de M-Bus que posiblemente venía desde Santiago. Un bus Carvistabus DD, la unidad 275, bus Aloncama. La otra zona de terminal es donde están las salidas, cuando un bus sale desde Concepción hacia otra ciudad. Además de ese bus, justo llegó una unidad de Pullman Tour, un bus Comil Invictus DD, que también posiblemente venía desde Santiago. Tengo viajes en ambas empresas, pueden revisar esos episodios de Ando en Bus y os van a disfrutar mucho. Un bus notable que vimos fue este bus verde de Viatac, filial de Vía Bariloche. Este bus argentino sale a las 6 de la mañana rumbo a Neuquén, una ruta preciosa que cruza la cordillera de los Andes. Sale a las 6 de la mañana el día sábado. Estamos en la madrugada de un sábado. La situación para mí es más que ideal. En realidad, yo también debería haber bajado en Concepción, pero quería esto. La mayoría de los pasajeros baja en Concepción, así que el tramo entre Concepción y Talcahuano tiene poca gente en el bus y puedo grabar los distintos detalles de este bus Marco Polo G8 de ETM. Aquí vemos el detalle de estos asientos salón cama del bus Marco Polo G8 de ETM.
con las cabeceras, el cinturón de seguridad de tres puntos, todo el espacio y comodidad de estas butacas anchas, vemos la reclinación completa y el reposapiés. Ya les mostré que con un botón podemos accionar la reclinación, ahora vemos el asiento en la posición normal. Asientos 1 y 2 en la ventana panorámica. Este es el espacio que tenemos en estos asientos. Y esto es mi asiento número 3 con su reclinación. Aquí se ve un poco mejor mi asiento panorámico individual. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido este bus Marco Polo G8? Esta novedad de TM. Concepción es una de las ciudades más importantes en Chile. Uno de los grandes núcleos urbanos, es toda una conurbación, junto con otras ciudades como Talcahuano, que es donde termina este bus. Concepción es una ciudad universitaria, financiera, con varios servicios dentro de la metrópolis, la capital regional, y Talcahuano es uno de los puertos, uno de los más importantes del país. Pese a que en teoría es la misma área metropolitana, el viaje entre ambas ciudades igual es largo, son cerca de 20 kilómetros, y casi 30 minutos de trayecto por autopistas y calles normales. Y eso que tenemos un tránsito muy expedito porque es muy temprano, un sábado cerca de las 6 de la mañana. Dan ganas de seguir durmiendo en el bus, que llegue más lejos y poder dormir más. Había otros horarios que llegaban más tarde desde Puerto Montt, pero este era el único bus que quedaba desde Valdivia y tenía que tomar este horario. Aparte tenía que llegar temprano a Talcahuano. En Talcahuano, el terminal está en una zona concurrida de la ciudad, donde está la base naval, el puerto de Talcahuano, el terminal pesquero, el mercado y la primera o última estación del tren Biotren, de la línea 1. Claro que a esta hora no veremos casi nada de eso. Estamos llegando al terminal Félix Adán, afuera hay un bus de la empresa ETM esperando horario. El viaje está terminando, aunque nos queda un buen rato de video porque les mostraré el terminal, algunos buses que pude grabar y el bus en que me devolví a Concepción. Si no, sería un viaje muy cortito, quiero mostrarles más cosas. Hay que ser generoso. En los andenes ya había otro bus de la empresa ETM. Se ven varios buses de ETM que inician la ruta acá hacia el sur. Uf, ha sido un buen viaje en este bus Marco Polo G8. No me esperaba ver un bus nuevo en esta ruta. Una muy grata sorpresa. Aquí tenemos el primer piso, también con asientos salón cama. Ahí se va temporalmente el bus. Digo temporal porque el terminal tiene foso para descargar los baños. Pero eso no lo mostraré, pero acá en Talcahuano varias empresas usan el terminal para eso y descargan el baño al finalizar su servicio. Esto es el terminal Félix Adán por dentro, no es primera vez que lo muestro, obviamente no hay mucha gente y a esta hora tampoco hay muchos buses, no hay mucho que hacer realmente más que ir al baño y esperar que pase el tiempo. Yo tenía que devolverme a Concepción porque tengo que viajar en un bus especial que quería grabar y después tengo un vuelo muy bonito. Además del bus amarillo de ETM, vi llegar el bus 79 de MBus que venía desde Santiago, horario 23:59 horas, un Marco Polo New G7 con chasis Scania en configuración 8x2, semicama arriba y salón cama abajo. Y también llegó el bus 201, una de las novedades, el bus Suite Cama Max de MBus, el bus Premium 180 grados con masajes, cada asiento del piso de arriba tiene masajes. Servicio que he mostrado en el canal, está como episodio dando en bus, pero con el modelo anterior, Marco Polo New G7. Este es un bus Marco Polo G8, precioso, muy bonito, ese hace el horario 23:45, Santiago, Concepción, Talcahuano. Si viajan a esa hora, ya saben el bus que les va a tocar esa maravilla. Y vi también la unidad 153 de Pullman Tour, un Comil Invictus DD Volvo. Ese venía llegando, no sé si desde Santiago o desde Puerto Montt. Igual es un terminal interesante. Como ven, podemos ver buses bonitos, los andenes son tranquilos.
Hay hartas cosas que se pueden ver acá en Talcahuano, en el terminal Félix Adam. ¿Se acuerdan del bus celeste de ETM que estaba fuera del terminal? Pensé en usar un taxi, pero al final justo encontré que ese bus iba hacia el terminal de Concepción. Así que me subí. Literalmente tenía el bus para mí solito. Quería descansar más y dormir. Me vino muy bien poder descansar en este bus. Tenía otra media hora para dormir en este asiento salón cama. No, una maravilla. El bus es un Marco Polo New G7, año 2022, unidad 464, el modelo anterior al Marco Polo G8, el que yo pensé que viajaría en la ruta desde Valdivia. Un bus nuevo, muy bonito y muy cómodo por dentro. ETM es la empresa que tiene los buses más nuevos en Chile. No es una mera publicidad ni tampoco un dicho al voleo. La empresa compra buses nuevos todos los años y renueva todos los buses cuando cumplen 3 años o un poco más. Al momento de grabar, la flota tiene buses Marco Polo G8, Marco Polo New G7 y unos pocos bus Carvista Bus DD que están a la venta. Ya están vendiendo buses año 2021, para que se hagan una idea. De verdad que los sueltan muy rápido. El viaje fue muy tranquilo y relajante, aunque más que grabar, realmente me dediqué a dormir, a cerrar los ojos y descansar, que lo necesitaba. Siempre es rico poder dormir, la gente adulta me va a entender hoy. Es tan rico poder dormir. Estoy ya en el terminal Collao de Concepción, con sol. Teníamos una mañana despejada en Tropiconce. Tropiconce es un apodo, no es que sea tropical, pero el tiempo atmosférico en Concepción puede ser muy cambiante y la gente le dice así, Tropiconce. Este bus de ETM hace el viaje Talcahuano, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro, Quellón. Son como 15 horas de viaje, 7:45 desde Talcahuano, 8:30 desde Concepción. El bus llega a las 17:10 a Puerto Montt y 22:25 a Quellón, la punta sur de Chiloé. Todo el día viajando. Bonito bus. Muchas gracias a ETM por estos viajes tan geniales y estos buses tan cómodos. Me despido con estas vistas del bus M-Bus 247, que salía a Santiago a las 8 de la mañana, día sábado. Un viaje de 6 horas, parecido al viaje que hice yo, debería llegar a las 14 horas. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de este episodio de Ando en Bus, de esta crónica de viaje. Ha sido muy divertida para mí, con buenos ratos de sueño, un buen sueño, dormí muy bien. Que Dios los cuide y los bendiga mucho, que tengan un bonito día y ya nos veremos en más aventuras. De verdad, muchas gracias por la sintonía. Que estén muy bien, cuídense. ¡Chau!